Estimados amigos, durante la última reunión de evaluación solicitaron que estas oficinas centrales entregaran avances de evaluación con oportunidad suficiente para que permitiera mejorar nuestro desempeño como programa. La información que se presenta a continuación corresponde a los indicadores tradicionales. Estos corresponden a la suma de actividades realizadas por el programa de prevención y control de dengue y a los indicadores caminando a la excelencia, los cuales además califican qué tan bien realizada fue la acción. Los datos presentados muestran que durante el mes de enero, en las jurisdicciones 4, 5 y 6 no se programó nebulización espacial. Es un área de oportunidad para encontrar estrategias que nos permitan aplicar todas las acciones antivectoriales al alcance y de forma sincronizada. En la presente diapositiva se comparan dos de las fuentes de información del programa, el reporte semanal de acciones y las actividades capturadas en plataforma de vigilancia entomológica y de control integral del vector. Es importante recordar que esta última es la que actualmente utiliza nuestros niveles superiores a nivel nacional para evaluarnos y debe ser soportada por los formatos primarios llenados en campo. Las jurisdicciones sanitarias 01 y 06 tienden a reportar un mayor número de actividades en sus informes semanales que el que capturan en la plataforma de vigilancia entomológica y de control integral del vector. Las jurisdicciones sanitarias 02, 03 y 07 tienden a capturar más actividades realizadas en la plataforma que en el reporte semanal. Ambos errores deben corregirse y por ello reforzamos la sugerencia de nivel federal de que para elaborar el informe semanal de acciones es preferible capturar primero toda la información en la plataforma de vigilancia entomológica y control integral del vector para luego descargar la información capturada y elaborar el reporte semanal a partir de la información capturada. La jurisdicción sanitaria 01, después de la semana operativa número 2, alcanza a leer al menos un 90% de las ovitrampas instaladas. La jurisdicción sanitaria 02, después de la semana operativa número 2, alcanza a leer al menos un 90% de las ovitrampas instaladas. La jurisdicción sanitaria 03, después de la semana operativa número 2, alcanza a leer al menos un 90% de las ovitrampas instaladas. La jurisdicción sanitaria 04 no alcanza a leer al menos el 90% de las ovitrampas instaladas. Afortunadamente, posterior a esta evaluación encontraron que tenían muchas ovitrampas desactivadas, pero que no habían dado de baja. En las próximas evaluaciones se notará el efecto de actualizar su listado de ovitrampas. En la jurisdicción sanitaria 05 no inicia la vigilancia entomológica hasta después de la semana operativa número 3 y no alcanzan a leer al menos el 90% de las ovitrampas instaladas. La jurisdicción sanitaria 06 no inicia la vigilancia entomológica hasta después de la semana operativa número 2 y no alcanza a leer al menos el 90% de las ovitrampas instaladas hasta después de la semana operativa número 4. La jurisdicción sanitaria 07 después de la semana operativa número 2 alcanza a leer casi siempre un 100% de las ovitrampas instaladas. Los indicadores caminando a la excelencia califican el desempeño de cada una de las acciones antivectoriales del programa de prevención y control de dengue. El indicador de control larvario evalúa el total de las localidades encuestadas en relación a las localidades en riesgo seleccionadas a principio de año y qué proporción de las áreas trabajadas fue verificada con un valor ICP o índice de casa positivo mayor a 3.3%. El indicador de vigilancia entomológica evalúa cuántas de las localidades en riesgo seleccionadas a principio de año tienen vigilancia con ovitrampas, qué proporción del número mínimo de manzanas a vigilar está cubierto y el número de ovitrampas leídas en relación a las instaladas. El indicador de cobertura de rociado residual a casos probables evalúa la proporción de casos notificados al SINAVE que son atendidos con una oportunidad menor a 72 horas. El indicador cobertura con nebulización espacial en localidades de riesgo evalúa el total de localidades atendidas en relación a las localidades en riesgo seleccionadas al principio del año. La evaluación de cada componente se encuentra semaforizada, mostrando para la jurisdicción sanitaria 01 una calificación máxima de satisfactorio en vigilancia entomológica y atención a casos probables y precario en el resto, con una calificación global de precario. La jurisdicción sanitaria 02 acumula una calificación máxima de satisfactorio en vigilancia entomológica y atención a casos probables y precario en el resto, con una calificación global en precario. La jurisdicción sanitaria 03 presenta una calificación máxima de precario en todos sus componentes. La jurisdicción sanitaria 04 llega hasta una calificación máxima de mínimo en vigilancia entomológica y precario en el resto de los componentes, con una calificación global en precario. La jurisdicción sanitaria 05 logra una calificación máxima de mínimo en control larvario y precario en el resto de los componentes, con una calificación global en precario. La jurisdicción sanitaria 06 alcanza una calificación máxima de mínimo en vigilancia entomológica y precario en el resto de los componentes, con una calificación global en precario. La jurisdicción sanitaria 07 presenta una calificación máxima de sobresaliente en control larvario y vigilancia entomológica, mínimo en atención a casos probables y precario en la nebulización espacial con calificación global en mínimo.
Sin más por el momento y esperando que esta información sea de utilidad para mejorar el desempeño de las acciones, el equipo de trabajo de oficinas centrales se despide y nos preparamos para la siguiente evaluación.